gracias a Fernando y a Loris por la presentación. Veo que no estamos muchos y no me importa nada, me parece fenomenal. Justamente de esto se trata. Creo que lo fundamental de esta presentación de Podemos aquí en Pamplona y en Tudela, que hicimos la semana pasada en Pamplona y que hacemos hoy en Tudela, es sobre todo el objetivo que creo que tiene que ser es que la gente se dé cuenta que tenemos que empezar a hacer política. La política nos la están haciendo hace muchísimo tiempo, poco a poco vamos notando que las cosas van deteriorándose, que la situación es peor, y yo a veces creo que la gente cree que la crisis se va a pasar, que la crisis se pasa. ¿Por qué? Pues porque se va a pasar, ¿no? Pero se pasará porque hagamos algo. Es como si tienes una enfermedad y dices, ya se me pasará, o no, o igual vas y te mueres de esta. O sea, algo tendremos que hacer. Y haré un recorrido, ya lo vais a ver, que nos va a llevar a la conclusión de que probablemente la primera solución que tenemos que tomar es darnos cuenta, empoderarnos, convencernos de que algo tenemos que hacer. O sea, dejar el Candy Crush Saga, decía el otro día, y el apalabrados del móvil, y levantarse del sofá y entender que cada uno, en la medida de lo que pueda, tenemos que empezar a actuar. Si dejamos que sigan haciéndolo por nosotros, bueno, pues las consecuencias de que otros tomen decisiones en nuestro nombre las estáis viendo. Y creo que la ciudadanía es muy consciente que los políticos que tenemos a día de hoy no representan para nada a los ciudadanos, y lo que es peor, no representan para nada los intereses de los ciudadanos. Que no los representen lo podría entender, pero que no se preocupen de los intereses de los ciudadanos y prioricen otros que desde luego no son esos, eso es lo que no tenemos que seguir consintiendo. Y para eso ha nacido Podemos. Y esta va a ser un poquito el argumental de la presentación que hago yo hoy. No puedo evitar parecer un profesor, porque lo soy todos los días de la semana. Le comentaba a Joserra, que venía conmigo en el coche, que mis amigos me suelen bromear cuando hablo con ellos, me dicen, a mí háblame normal, que yo no soy tu alumno, porque parece que lo explico todo demasiado. Y me suelen dar collejas porque excedo en eso, ¿no? Por tanto, es muy difícil que me quite esa etiqueta porque la llevo muy puesta. Pero bueno, dicho esto, dicho que la crisis no se va a pasar así como así y que algo habrá que hacer, también quiero advertiros que probablemente en mi presentación el lenguaje no sexista que debería usar todo el tiempo, todavía no lo he hecho muy propio, lo intento, me voy convenciendo, pero no tengo un asesor de imagen. No tenemos profesores de dicción y de oratoria en el partido, ni lo consideramos una prioridad. Tenemos la verdad y la razón de nuestro lado, y eso debería ser suficiente. Perdonadme por último un pequeño guiño cómplice. Sé que Tudela es distinto que Pamplona, pero al final también estamos dentro de lo que es Navarra, y yo preparé la semana pasada una presentación en euskera de 25 segundos, y también quiero tener el detalle de hacerla aquí, un poquito con esfuerzo, soy catalán, pero esto lo he preparado. Y la haré, serán 20 segundos, y si me equivoco mucho me decís. Ni catalana naiz, eta 2007tik Iruñean bizi naiz. Ohartzen naiz Iruñean gertatzen ari diren desberdintasun politikoekin eta nazional sensibilitate ezberdinekin. Katalan naizen bezala, oso adinago nire lurraldean gertatzen ari den prozesu soberanistarekin. Podemos, Madrilen sortuaren, kasu guztietan herritarren ahotza entzutearen alde apostu egiten du, eta ez du inolako oztoporik jartzen katalanen, euskaldunen, nafartarren, galegoen edota beste edozein komunitateak kontsulta eskatuko balu. Ulertuko duzuen bezala, nire hitzaldia gazteleraz izango da, ez bait naiz euskaraz egiteko gai sentitzen. Euskaraz egitea nire nahia izan arren, ona hemen nire hitz zintzo hauek, zuenganako konplizitatea adierazteko. Eskerrik asko. Yo sé lo que he dicho porque lo escribí en castellano primero, ¿eh? Y luego lo he entrenado. Bueno, ahora empezamos propiamente lo que va a ser la presentación, y como suelo hacer en clase, voy a deciros que consta de tres partes. Intentaré no excederme en el tiempo, pero eso también me suele costar. Y las tres partes, en esencia, van a ser un primer recorrido sobre la situación económica real que tenemos, y lo siento, os voy a hablar como adultos, os voy a decir los números tal cual son. Yo no soy un político al uso, no tengo ningún interés político más que el de concienciar a la ciudadanía. De hecho, me suelen reñir porque es que verdaderamente
no tengo ningún afán, cero, no, ni siquiera quiero salir eurodiputado. Estoy en la lista, sí, me da igual salir que no salir. Cambio cada voto por que cada uno de los que estáis aquí hoy habléis con 5 personas más y les pongáis en situación. Es mucho más importante que la ciudadanía tome conciencia que el resultado que pueda sacar Podemos en estas elecciones. No es un recorrido a corto plazo, es un proceso a largo plazo de convencer a los ciudadanos que hay que actuar. Entonces, el recorrido de la presentación va a ser primero hablar de la situación real del país, y os va a doler, no os va a gustar, lo siento. Terminaremos con la parte buena, pero empezaremos con la parte mala, como en las películas, os pondremos en situación, crearemos una situación de miedo escénico real, porque es el que es. Haremos una segunda lectura o una segunda parte del desarrollo que va a centrarse en... Porque la primera parte habla de la deuda, y veréis la magnitud de la deuda. La deuda pública, la deuda numérica, la deuda económica. Pero haremos una reflexión y diremos, ¿y solo hay esa deuda? ¿No hay otras deudas? ¿El Estado no tiene con los ciudadanos otras deudas que nacen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la misma Constitución? ¿Esas deudas no están escritas en papel también? ¿No hay que cumplirlas? Por tanto, si tenemos dos deudas, entonces es una cuestión política y de decisión, ¿cuál de las deudas pago antes o cuál es más importante? Vale, si pudiera pagar las dos, pagaría las dos. Pero si no puedo pagar las dos y debo elegir, ¿quién debe elegir? ¿Cuál es la deuda a la que debemos dar prioridad? Esa será la segunda parte. Y la tercera, hablaremos de soluciones, con lo cual espero acabar con un poco de optimismo. Lo que pasa es que esas soluciones, por desgracia, no son convencionales. Esas soluciones no son subir un 1% el IVA del 21 al 22 o bajar 2 puntos las cotizaciones sociales o que tenemos un 0,4% de crecimiento del PIB. Pero si un 0,4% es nada, es que eso, con que te has equivocado en el cálculo estadístico, que por cierto lo van a cambiar ahora para corregirlo y que puedan mejorar versionadas las cifras, lo van a cambiar dentro de nada. El método de cálculo del PIB, creo que en septiembre de este año lo modifican, con lo cual nos harán una nueva lectura, pero es igual, un 0,4 es nada, es poquísimo. ¿Creéis de verdad que con ese crecimiento los problemas se van a resolver? Suponiendo que fuera así, creciendo de 0,4 en 0,4, ¿en cuántos años? ¿En 40? ¿En 50? Bueno, pues vale, pues largo me lo fiáis. Yo creo que las soluciones que existen, os voy a dar unas cuantas, y no voy a poderos dar todas porque no tengo tiempo, pero las soluciones no convencionales, por supuesto que pueden resolver el problema. Lo que pasa es que los políticos que tenemos hoy en día no las van a tomar, seguro, ellos no. Y por eso la primera solución de todas ellas pasa porque los ciudadanos os convenzáis de que ellos no las van a tomar, que tendremos que hacerlo nosotros. Desgraciadamente la historia de la humanidad está llena de guerras y de revoluciones. Generalmente es porque al pueblo lo han llevado al límite, y lo que yo no sé es cuál es el límite. Yo no he vivido ninguna y no sé dónde estará ese límite, pero la historia de la humanidad, coged cualquier punto geográfico, recorred un periodo de tiempo de no más de 120 años y encontraréis una guerra o una revolución. Entonces, yo lo que no quisiera es que eso llegara. Yo querría que la ciudadanía se empoderara antes, se convenciera y empezara a actuar. Pues este es un primer paso. Los que estéis aquí sois todos los que necesito, aunque estuvierais solo dos. Esos dos se los explicaréis a otros 5 a cada uno y luego votaréis lo que os dé la gana. Pues venga, me centro ya en el asunto, en la primera parte. Dejadme que os haga una pequeña introducción dentro de esa primera parte y quiero definir qué es democracia. Democracia significa predominio del pueblo en el gobierno de un Estado. No sé si sentís que hay predominio del pueblo en el gobierno de un Estado. Alguien os dirá que sí, que votáis cada 4 años. Por cierto, se les vota por un programa y no sé si tenéis sensación de que se viene cumpliendo el programa del partido que ahora mismo gobierna. No sé si sentís que se viene cumpliendo, pero bueno. Democracia significa predominio del pueblo en el gobierno de un Estado. Por otra parte, eso representa un contrato entre dos partes. Hay un gobierno que gobierna y unos ciudadanos. Pero si una de las dos partes rompe ese contrato y no cumple las reglas democráticas que lo sustentan, porque no cumple el programa con el que llegó, la otra parte, la ciudadanía, está legitimada para no cumplirlas, incluso para desobedecer. Es un contrato. Yo te voté, tú dijiste que harías lo que dijiste que ibas a hacer, y luego vas y no lo cumples. Me argumentas que es que hay unas fuerzas más poderosas
que te obligan. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es renunciar. Es decir, yo no puedo cumplir lo que dije y no puedo seguir donde estoy. Está claro que el PP y el PSOE no están cumpliendo con su programa electoral. Ninguno de los dos, donde han estado y donde han gobernado, no han cumplido lo que prometieron. El PP y el PSOE están actuando en contra de la ciudadanía a la que representan o dicen representar, a través de las medidas políticas de austeridad y de su obediencia respecto a las políticas que se imponen desde Bruselas. Cuando avance un poquito más en el argumentario vais a daros cuenta que las decisiones no se toman en absoluto en Madrid. Ya quisiera yo, soy catalán, que se tomaran en Madrid. No se están tomando en Madrid. Y otra pregunta más, ¿qué es el país? Porque ahora oía estos días que decían que es... Bueno, he oído que la recuperación va sobre ruedas. No sé qué tipo de ruedas ni qué tamaño de radio tendrán. Pero dicen que va sobre ruedas. Y yo me pregunto, ¿qué es el país? ¿Qué coño han entendido que es el país esta gente? El país son sus ciudadanos. A mí, lo que haga el IBEX 35 me da absolutamente igual. Os lo explico. El IBEX 35, si sube, significa literalmente que las expectativas de beneficios de las 35 empresas más importantes del país han mejorado. Y por eso sube su cotización en bolsa. Y de los que estáis aquí, ¿en cuánto os mejora vuestra vida si las expectativas de beneficios de Zara o de Inditex mejoran? Perdonad, hago una lectura más profunda. Que las expectativas de beneficios de Inditex mejoren significa que probablemente los salarios de las dependientes de Zara van a bajar. Y los beneficios de Inditex van a mejorar y por tanto la cotización mejora. Eso no es mejorar el país. El país mejora cuando mejora la vida de sus ciudadanos. Y creo que todos los que estáis y los que no están por aquí cerca tienen a un familiar que está en el paro, tienen a una persona mayor que necesita ayuda y no la tiene, unas pensiones congeladas, unos hijos de 0 a 3 años que no tienen sitio donde llevarles, tienen que buscarse la vida para conciliar la vida personal y familiar. Esos son los que trabajan. Es decir, yo creo que la ciudadanía nota que su vida no está mejorando. Eso es el país. Incluso dice que está aumentando la creación de empleo. Bueno, eso... Yo los 5 días de Semana Santa los dediqué a destripar las cifras del Estado. Me las miré todas. No salí de casa en 5 días, solo a comprar el pan. Y volvía, desayunaba, comía, cenaba y no creo que me quedaba el pijama. Bueno, si yo despido a una persona que trabaja 40 horas y contrato a dos que trabajan 15, el paro ha disminuido, porque ahora trabajan dos y antes trabajaba uno. Sí, pero hay un dato más fiable. Yo me fui a mirar la recaudación de la seguridad social. Y la recaudación de la seguridad social no aumenta. Eso significa que si hay más trabajo, desde luego es mucho más precario. Y si cambio una persona de 40 horas por dos de 15, se cotizan 30 horas. Por cierto, la cotización es lo que te da derecho a ti a tener pensión. Con lo cual, si cotizas por 15 horas, cobrarás pensión a proporción de lo que has cotizado. Así que no solamente es pan para hoy, hambre para mañana, no, es hambre para hoy y hambre para mañana. El ser humano, por suerte, es muy optimista por naturaleza y siempre piensa que las cosas se arreglarán de un modo u otro y que no siempre va a ser así. Probablemente tengamos razón, pero desde luego es más sensato preocuparse, en el sentido que yo interpreto de la palabra preocuparse. Preocuparse es ocuparse antes de que las cosas ocurran. Preocuparse. Creo que nos debemos preocupar y mucho. Y eso es lo que estoy pidiendo que hagáis, que os preocupéis y que convenzáis y expliquéis a más gente lo que hoy pueda explicaros yo buenamente. Y que estéis muy atentos, que seáis combativos, que os levantéis del sofá. Bueno, pues ahora ya entro en lo que son los datos. Os he dicho que os iba a hablar como adultos, por lo tanto os voy a decir 4 números. Sé que los números son muy desagradables, pero yo soy economista y yo, si no los tengo delante, me siento... Cuando la gente me viene a pedir consejo, le digo, sí, pero dame los números. Dice, no, más o menos. Digo, no, más o menos no, dame los números. No, pero aproximadamente, digo, ya, los números. Y cuando yo vea los números, empezaré a tener una opinión. Los números están para saber la magnitud del problema. Pues yo os voy a contar la magnitud del problema que tenéis. El año pasado el Estado recaudó 386.000 millones y gastó 458.000. Ya sé que alguno ya ha desconectado. Lo voy a hacer más fácil. Recaudó 386.000, pero vamos a quedarnos. 386 y gastó 458. Esos son unos 70.000 millones de gasto por encima de lo que se recauda. Pero es que el año pasado ya hubo reducción del déficit. Quiero decir que
solo gastamos 72.000 millones más gracias a que habíamos aplicado muchos recortes, con un coste social que ya lo visteis en las calles. Ya visteis los movimientos, las quejas, la cantidad de sufrimiento que se está trasladando. Bueno, pues con todo eso, el déficit fue de 72.000 millones. Alguno dirá, alguno que le suena, alguno que preste un poco de atención, dirá, bueno, eso es un 6, un 7% de déficit. No, joder, no es un 6, un 7% de déficit. Lo siento por los vecinos. No es un 6, un 7% de déficit. Si tú gastas 72.000 por encima de los 386 que has recaudado, eso es un 18% de déficit. El Estado viene gastando cada año, el último en concreto, el 18% de más de lo que recauda. Como si en tu casa recaudas 100 y gastas 118. Después de aplicar recortes. Después de aplicar muchos recortes. Bueno, pues ese año has recaudado 100, has gastado 118. Y diréis, entonces, ¿por qué dicen que hay un 6% de déficit? Sí, sí, es que los 72.000 millones que han gastado de más, en vez de dividirlos entre los ingresos, que son 386, que es lo que haría yo en mi casa, los dividen entre el PIB, que es otro número que está por allí flotando, que es un número grandote. Y claro, como es un número grandote, 72.000 entre el número grandote no es tanto porcentaje, ya, ya. Pero tú en tu casa y yo en la mía, lo que comparamos son mis ingresos con mis gastos. Y los números son esos, 386, 450 y pico. Diréis, bueno, este habrá sido un año malo. No, no, este ha sido el mejor de los últimos 5. Los años anteriores, el déficit, en el cálculo, tal y como yo os lo presento, es decir, en cuanto superaban los gastos a los ingresos, los años anteriores fueron, el déficit fue del 28%, no del 18, del 28, del 26, del 26 y del 31. Es decir, este Estado recurrentemente gasta un 25, un 20, un 30% más de lo que recauda. Y esto solo tiene dos soluciones. Tres, recaudar más, gastar menos o vender. Como el que está atrapado por deudas y vende las joyas de la abuela, la raqueta de tenis que ya no utiliza, el patinete del crío, pues bueno, nada, a la casa de empeño, ir vendiendo. Bueno, las tres medidas las intenta hacer este gobierno, pero siempre convencional. Es decir, los ingresos intenta ir al IRPF en vez de acudir a luchar para recaudar más de las empresas, luego hablaremos de eso. El recorte de gasto, donde le es más sencillo, es decir, no ha recortado de ayudas a la banca, ha recortado de ayudas a los ciudadanos. Y vender, está vendiendo todo lo que puede. Todo lo que puede porque ya no le queda mucho que vender. La mayor parte de tesoros del Estado se vendieron en el primer mandato del PP, cuando privatizaron todas las empresas públicas que generaban recursos. Se privatizó sectores de energía, de telefonía, se vendió una banca pública que era Argentaria. Es decir, todo lo que había de valor en el Estado ya se vendió. No, todo no. Todavía nos quedan muchas cosas por vender. Nos quedan por vender el agua, nos quedan por vender los ríos, nos quedan por vender las islas, como los griegos ya están haciendo, nos quedan por vender la sanidad, nos queda por vender Renfe, nos queda por vender autovías, a las que les pintarán una caseta encima y serán de copago, y están vendiendo la salud y la educación. Bueno, nada, ese es el país que nos van a dejar. Hay tres soluciones: aumentar ingresos, recortar gastos o vender. Por cierto, la solución de vender siempre es temporal, porque cada vez te quedan menos cosas que vender. Y esa solución no la puedes utilizar como método. Bien, una vez hemos tomado conciencia de la magnitud del problema, solo he hablado del déficit. Voy a hablar de otra cosa, la deuda. La deuda es la acumulación de los déficits. Si tú un año recaudas 100, lo hago en números sencillos, y gastas 118, esos 18 hay que pedirlos prestados. Los debes, ya debes 18. La deuda pública es de 18, este primer año igual que el déficit. Al año siguiente, si recaudas 100 y gastas 123, hay que pedir esos 23, pero ya debes los 23 y los 18 de la vez anterior. Ahora ya debes 41, más los intereses de aquellos 18 que te los han añadido. Aunque en realidad hago un poco de trampa aquí, porque se incorporan dentro de los 23 de gasto. O sea, dentro de la partida de gastos ya están metidos los intereses. Pero bueno, ya deberíamos 41. Al año siguiente, si se recaudan 100 y se gastan 117... hay que pedir los prestados, 41 y 17, ya debes 58. Es decir, el problema del déficit no es tan grave como el de la acumulación de déficits. Porque
Cualquiera en su casa un mes puede decidir gastar más de lo que recauda. Me quiero ir de vacaciones. Bueno, pues este mes tiro la casa por la ventana y los 11 meses siguientes cuido lo que recaudo y lo que gasto y voy compensando. Pero nuestro Estado está montado en un sistema en que, tal como vamos, cada año recurrentemente gastamos más de lo que ingresamos. Y el problema ya no es el déficit, es la deuda. La deuda ahora ya es de 960.000 millones. Dejadme que voy a coger otra cifra anterior. No voy a decir muchas más. Os recordaba que los ingresos del Estado eran 386 y la deuda acumulada 980.000. Es decir, que si durante 3 años enteros el Estado recaudara todo, todo, y no gastara ni un euro, ni uno, ni uno. Es decir, no pagara ni a un médico, ni a un juez, ni a un profesor, ni una bala, ni una cámara de fotomatón para hacerte una multa en la autopista. ¡Nada! Ni un litro de gasolina para un coche de la Guardia Civil. ¡Nada! Bueno, pues 3 años enteros tendría que estar el Estado para pagar todo lo que debe. Obviamente eso es impensable. Vamos a ponernos muy optimistas. Que el Estado consiguiera recortar 72.000 millones de gasto más el año que viene, es decir, que bajara de los 458 a 385. Con lo cual los ingresos fueran 386 y los gastos 385. Pero un recorte de 72.000 millones más, quiero verlo yo cómo lo digiere la sociedad, ¿eh? Bueno, pues si hiciéramos eso, el Estado habría conseguido tener un superávit de 1.000 millones y entonces en 960 años, iguales que ese, la deuda podría pagarse. ¿Os habéis quedado con la magnitud del problema? Es decir, si recortamos un 20% los gastos del Estado el año que viene, y no un año, sino todos los años de nuestra vida, de aquí en adelante, en 960 años, la deuda del Estado estará pagada. Yo, por suerte, me voy a ir antes. Pues me voy a morir. Pero claro, ¿qué futuro estamos dejando a los que vengan detrás? Luego os voy a asustar más. Luego hablaremos del fondo de reserva de las pensiones o hablaré del fondo de garantía de depósitos. Hay un bar ahí enfrente, pues si alguno tiene que ir corriendo al baño, que lo sepáis, ¿eh? No os asustéis mucho, aunque acabaremos con soluciones, ¿eh? Soluciones no convencionales. Bueno, pues dentro de esa deuda que os estoy explicando, creo que es importante hablar de una partida importante de deuda. Una muy sencilla de entender. 60.000 millones. De los 960.000, 60.000 es la ayuda directa al sistema financiero español. Esos, así como los oís, 60.000 se han añadido a la deuda pública porque había que rescatar el sistema financiero. Por cierto, suelen decir que había que rescatarlo porque es la sangre que hace circular el sistema y que si se colapsa el sistema financiero, entonces se paraliza la economía. Coño. O sea, que es muy importante el sistema financiero. Sí. Es vital. Y hay que salvarlo. Bueno, vale. Bien, lo salvamos. Pero ¿qué te parece si lo convertimos en público? Es decir, si tan importante es como lo es el agua, o como lo es la sanidad, o como lo es la educación, hagamos una banca pública. O sea, no solamente ayudemos a salvarla, no, salvémosla del todo, hagámosla pública. Porque está claro que habiendo sido privada, no ha sido bien gestionada. Pues hagámosla pública, con controles públicos, y que se dedique a hacer circular la sangre de la economía. Si ya la había una banca pública, ¿por qué ha desaparecido? Bueno, pues vamos a hablar de esa deuda. Esa parte de la deuda que proviene de la ayuda al sistema financiero. Lo peor es que creéis, o habréis oído, que son 60.000 millones. Y ahora, lo siento, os voy a acojonar. No han sido 60.000. Además de eso, ha habido una conversión de participaciones preferentes en capital. El Estado tenía préstamos hechos a determinadas entidades financieras y, como no los va a cobrar, ha decidido... Tiene dos opciones. Una, o reconozco que no los voy a cobrar y quedo fatal, o digo que me convierto en accionista, convierto el préstamo en inversión, que tampoco lo voy a cobrar, pero por lo menos digo que soy accionista, que tengo unas acciones que no valen nada y así disimulo. Eso no lo consideran ayuda directa porque de momento pasa desapercibida. Se sabrá cuando se constate que esas acciones no valen nada. Pero es que hay otra cosa más. Hay otros 28.000 millones de los que no os han hablado. Son palabras todas muy raras. Yo os explicaré buenamente. Se llama esquema de protección de activos.
Y esos 28.000 millones más, además de los... Empezad por los 60, ¿eh? El que quiera que vaya sumando, si no, al final os haré yo la suma. Pues esos 28.000 millones en el esquema de protección de activos es que el Estado ha dicho a los bancos, mira, cuando una empresa gana dinero, paga impuestos. Cuando una empresa pierde dinero, no paga. Pero eso en Europa decían, ya, pero ¿y si luego no ganan? Ese dinero no lo van a recuperar nunca. Y el Estado, para darles más solvencia a esas entidades financieras, ha dicho lo siguiente. No, esquema de protección de activos. Y dice, si esos bancos no ganan dinero suficiente para aprovechar el ahorro fiscal al que tienen derecho por haber perdido, si no ganan dinero y no pueden aprovecharse ese ahorro fiscal, el Estado pondrá el dinero directamente. Es decir, o se lo ahorran en impuestos o lo pondremos. De momento no consta, porque no consta que lo hayamos puesto. Pero todo banco que acabe no ganando dinero suficiente, el Estado tendrá que inyectarse sus 28.000 porque ya ha firmado el esquema de protección de activos. Así que igual no lo estáis viendo hoy, pero nos lo encontraremos en el camino. Bueno, hay una solución, que esos bancos ganen dinero. Y de eso se ocupa el propio Estado, de legislar para favorecer que esas entidades financieras ganen dinero. Por cierto, ¿a costa de quién? ¿A costa de quién ganan dinero esas entidades financieras? Hay dos vías. Una, o de los ciudadanos como usuarios, o otra más sencilla de la que hablaremos después. El Banco Central Europeo le presta dinero a los bancos al 0,25 y esos bancos le prestan dinero al Estado, que está endeudado hasta las cejas, al 3. Ahora está fenomenal, al 3%. Con lo cual, las entidades financieras están ganando un 2,75% de interés sobre la cantidad de dinero que le tienen prestado al Estado. Así van a ganar dinero. Ese negocio también lo sé hacer yo. El Banco Central Europeo me deja a mí al 0,25. Tengo controlado quién me presta y tengo controlado a quién prestar. Y me llevo una diferencia de 2,75 puntos sobre 300.000 o 350.000 millones que hoy en día los bancos le están dejando al Estado español. Es que tiene cojones. El Estado español sanea a las entidades financieras y son las entidades financieras las que con el dinero que el Banco Central Europeo inyecta presta al Estado español. Con lo cual, probablemente acaben ganando dinero, del cual no tributarán porque tienen el esquema de protección de activos. Y más vale que sea así, porque si no ocurre, el Estado se ha comprometido a inyectar los 28.000 millones adicionales. No he terminado. El Estado ha adquirido activos de entidades, o sea, activos tóxicos, basura inmobiliaria que tenían entidades financieras, las ha adquirido el Estado por 71.000 millones más. Eso no consta como una ayuda porque aparentemente el Estado ha comprado eso porque le parecía una buena inversión. Y por tanto, de momento, hasta que no veamos a cuánto lo vende el Estado, no sabremos si ha sido una buena o una mala inversión. Podéis leer entre líneas todos que si los bancos se lo han vendido y el Estado se lo ha comprado, buena inversión no era. No he terminado, por desgracia. Las entidades financieras han emitido deuda, porque también están quebradas, y se han endeudado con otros países o con acreedores cualesquiera. Pero como esos prestamistas de las entidades financieras no tenían confianza en que las entidades financieras les pudieran devolver el dinero, el Estado ha avalado emisiones de deuda de las entidades financieras por otros 110.000 millones. Confiemos en que devuelvan el dinero, pero si no lo devuelven, el Estado está como avalista por otros 110.000. Os vuelvo a recordar la cifra clave. La deuda pública es de 960. Y lo que voy sumando, me voy a acercar a 400.000 millones adicionales. No sé si sois conscientes de la magnitud de las cifras. Os voy a dar otra mala noticia. No, hoy es sábado, los bancos están cerrados. Por tanto, espero que no haya una estampida ahora. El Fondo de Garantía de Depósitos, lo siento, os hablo como a adultos. Ni hay un fondo, ni hay ninguna garantía, ni creo que haya ningún depósito. Lo siento, lo siento. No me lo invento yo. Meteros en internet, buscad la página del Fondo de Garantía de Depósitos, consultad el balance, el que sepa un poquito. Pero si no, ya os lo digo yo. Para ver el patrimonio de cualquier empresa hay que ir a mirar arriba a la derecha. En el balance que tiene dos lados, vosotros mirad arriba a la derecha. Me habéis visto que muevo esta mano porque ya mentalmente estoy girado. Arriba a la derecha. Y veréis que está quebrado.
significa que el fondo de garantía de depósitos no tiene ningunos depósitos con los que garantizar ningún fondo. Y dices, hostia, ¿cómo os lo cuento? No pasa nada. El Estado está avalando los 795.000 millones que debería tener el fondo de garantía de depósitos. Y si Mario Draghi tiene a bien, pues harán billetes. O no, no lo sé. Con lo cual, alguno dirá, pues salgo corriendo hacia mi banco. Hombre, no, en teoría, imagino que salvo que quieran la revolución mañana mismo por la mañana, intentarán que primero pierdan dinero los accionistas, que es lo que deberían haber hecho desde un principio, que luego pierdan dinero los bonistas o los obligacionistas, es decir, gente que compra con un poco de riesgo. De hecho, por eso a los preferentistas les hacen perder, porque aunque ellos no lo sabían, y ahí lo que hay es una estafa, ellos se convirtieron en accionistas. Y por tanto, sí, claro, en ley les toca perder dinero. Lo que tienen que acudir es cómo yo compré ese producto y quién me engañó. Bueno, no sé si os he asustado lo suficiente, tengo un par de medidas más y os he hablado de una que para mí era muy dolorosa, que era el funcionamiento del Banco Central Europeo. Vuelvo a explicarla porque luego cuando hablemos de las soluciones veréis que me retomo esa opción. El Banco Central Europeo es la patronal de los bancos europeos. No es un organismo público, por increíble que parezca. No es un organismo público. Es decir, el dueño de la máquina de hacer billetes no sois vosotros ni son los estados. Es la patronal de la banca. Y digamos que se decidió así para impedir que los gobiernos pudieran hacer un uso político de la máquina de hacer billetes. Coño, pues vamos a repensarlo. Igual hay que hacer un uso político de la máquina de hacer billetes. Porque mientras no se haga ese uso político, lo que se está haciendo es un uso económico privado. Que el Banco Central Europeo presta a entidades privadas a 0,25 para que las entidades privadas presten a los ciudadanos, a vosotros, al 3. Bueno, pues cambiemos las reglas del juego. No es una solución convencional, pero cambiémosla. Que el Banco Central Europeo preste dinero directamente a los estados ante la situación de emergencia en la que nos encontramos. Eso es una decisión política que habrá que tomar, y habrá que tomarla naturalmente en Bruselas, no aquí. Bueno, todo lo que os acabo de contar ha sido articulado a través de varias palabras que ahora os comentaré para que os suenen, pero como veréis están pensadas para que no entendáis una mierda. Están hechas adrede para que no lo entendáis. A mí mismo me cuesta mucho rato leer y leer explicaciones para acabar entendiéndolo y poderlo traducir aquí. Pero esto se ha hecho a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el FROP. Estoy diciendo un segundo, el FROP, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. La Sareb, la Sociedad de Activos de no sé qué tal, el ICO, el Tesoro Público y el aval al Fondo de Garantía de Depósitos. Y además ha intervenido desde Europa el MEDE. El mecanismo de esta... Son palabras muy vacías, muy rimbombantes, que al ciudadano no le traducen en su bolsillo lo que está significando. Y como no lo traducen, os lo traduciré yo. Antes os diré que todo esto que se ha venido haciendo no ha resuelto el problema. Lo único que hacen es ganar tiempo. Y confían en que con los años el sector bancario vuelva a generar beneficios para sanear sus cuentas. Si lo hacen, será a costa de los clientes, los consumidores y los ciudadanos. Y si no lo hacen, lo pagará el Estado. O sea, será a costa, otra vez, de los ciudadanos. Esos préstamos que le hizo el Banco Central Europeo a la banca, sabéis que ha habido dos manguerazos, le han llamado manguerazo a la banca. Ha habido dos momentos en que ha habido una inyección de dinero brutal desde el Banco Central Europeo. Bueno, pues ese dinero no lo han devuelto. Y lo único que están haciendo es refinanciar. Exactamente igual que cuando una persona está entrampada en todas las tiendas y ya no sabe a qué carnicería ir, y va cambiando de carnicería porque sabe que no puede pasar por delante de aquella porque si le ven le van a reclamar. Y a veces lo que hacen es con lo que cobran, pagan el otro lado, pero su deuda sigue creciendo. Crece a través del déficit, y ya lo hemos comentado. Bueno, pues traduzco las cifras que os he dado, algunas de ellas, para que las entendáis. Los 60.000 millones de ayuda directa son 1.200 euros por ciudadano. Es decir, 1.200, 1.200, 1.200. No sé si lo consultaron. Pero 1.200 euros por cabeza, y el que tenga hijos que sepa que le sale más caro. A mí me sale por 3.600. Esos son los 60.000 de ayuda directa. Pero es que los avales del Estado
al sector financiero son por otros 472.000, que si hay que finalmente hacerle frente, son otros 10.000 euros por ciudadano. Vosotros habéis avalado cada uno con 10.000 euros de vuestro bolsillo a las entidades financieras. Diréis, no, yo no. Sí, tú sí. Pues a mí no me lo van a quitar porque yo no tengo. ¿Cómo que no te lo van a quitar? Te lo van a quitar en prestaciones, te lo van a quitar en recortes, te lo van a quitar en la no pensión que no te pagarán, te lo van a quitar en lo que tendrás que pagar de más de medicamentos o de sanidad o de educación. Claro que te lo van a quitar. Y la garantía del fondo de garantía de depósitos que os hablaba y el esquema de protección de activos son otros 17.500 euros por ciudadano. Bueno, pues ya llevo contados 27, unos 30.000 euros por ciudadano. Tenéis lo que os queda de vida para pagarlo. Bueno, tomároslo con calma. Un montón de años de miseria. Y lo siento, os hablo como a adultos, os lo he dicho. Si queréis, os miento. Pero estos números que os estoy dando están todos sacados, todos, uno tras otro, de páginas del Estado. Del Banco de España, de la Intervención General del Estado, es decir, del Instituto Nacional de Estadística. No he cogido un dato de nada que pueda ser controvertible o discutible. Cojo la información de las páginas oficiales. Bueno, toda esta deuda, ¿a quién se debe? Esencialmente hay dos grandes bloques de acreedores. Uno, las propias entidades financieras, increíblemente esto es una pelota, la deuda pública del Estado, los 960.000, se le deben unos 250.000 a entidades financieras españolas, locales, y unos 350.000 al extranjero. Cuando digo al extranjero, puede ser entidades financieras de otros países o puede ser al FMI, al BCE y a la Unión Europea, es decir, la Troika. La Troika es el principal acreedor. La Troika es el principal acreedor. ¿Y qué ha hecho toda la vida un acreedor? Cuando te presta, te pone condiciones. Y las ha puesto, claro que ha puesto condiciones, todas, un montón de condiciones. Diréis, no, si España no ha necesitado el rescate, no sé si dejar el micro ahora mismo. Si alguien cree que España no está rescatada, de verdad, renuncio. Claro que está rescatada. Os voy a dar dos datos clave. Cuando se modifica la Constitución española, el artículo 135, una noche de verano, en una semana, con el acuerdo de PP y PSOE, ¿qué se modificó? El artículo 135. Os invito a que cojáis una Constitución vieja y os metáis en internet y cojáis el artículo en la nueva redacción. Y que vosotros, no yo, comparéis qué párrafos cambiaron. Cambiaron dos párrafos. Uno, que suena bastante bien, que dice que el Estado se compromete a no superar los niveles de déficit que se establezcan desde para un plan de estabilidad. Bien, o sea, joder, me comprometo a no gastar mucho más de lo que recaude. Me parece hasta elegante. Vale. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo lo hago? Debería ser recaudando más de donde debo y no recortando gastos. Pero bueno, se comprometieron a no gastar mucho más. Y eso, hasta cierto punto, hasta lo aplaudo. Me parece razonable. En mi vida yo hago lo mismo. Pero cambiaron otro párrafo que no le dieron ninguna publicidad. Y ese era el auténtico párrafo que se nos imponía desde Europa. Dijeron, o cambiáis esto o no se nos rescata. Y se cambió en una semana. Y a toda prisa. Le llaman la regla de oro. La regla de oro para los acreedores, por cierto. Y ese párrafo lo que dice es que la deuda y los intereses de la deuda gozarán de prioridad absoluta ante cualquier otra partida de gasto. Haz lo que te dé la gana. Pero la deuda me la pagas. Y los intereses también. Recorta de donde tengas que recortar. No me toques los huevos. Págame la deuda. Págame los intereses. Y tus ciudadanos me dan igual. Y eso se cambió en la Constitución española en una noche de verano sin enterarnos nosotros. Así que no pasa nada. Ya sabéis que no estáis eligiendo a vuestros representantes. Porque si me hubieran preguntado hubiera dicho, coño, vale, hay que pagar la deuda. Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Cuánto tiene que llorar mi hijo para que yo cambie de opinión? Bueno, si mi hijo llora, que se joda. Si llora bastante, que se aguante. Pero si se va a morir mi hijo, me parece que le voy a decir al acreedor que espere. Como poco, que espere. Y además, luego llegaremos, me voy a plantear qué parte de esa deuda es legítima. Porque igual hay una parte de la deuda
que si me la miro bien, no es una deuda que yo tengo que pagar. Así que, cuando hablemos de las soluciones, tocaremos el tema de la auditoría ciudadana de la deuda. Bueno, pues nada, esa fue una de las condiciones que impuso la Troika, pero puso otra. Cuando hubo lo que llamaron rescate al sector financiero, que ahí por lo menos sí utilizaron la palabra rescate, yo estaba por suicidarme cuando oí a Rajoy decir, casi en plan chulito, que el que había puesto condiciones había sido él. De verdad que estaba por llegarme hasta donde estaba y dar una patada a la pantalla de plasma. No se la podía dar a él físicamente, pero es que era insultante que dijera que las condiciones las ponía él. Las condiciones las podéis encontrar en internet. Se llama Memorándum de Entendimiento, MOU, en inglés, Memorandum of Understanding. Lo sé pronunciar mejor, Memorandum of Understanding. Y ese MOU, ese Memorándum de Entendimiento, os dice una tras otra todas las medidas políticas y económicas que se vienen tomando desde el rescate del sector financiero. Pero están redactadas, están escritas y además con verbos como se exige la implantación de, el Estado se obliga a, leedlo por favor, está traducido al castellano. Y entonces, no es muy largo de leer, son unas 15 páginas, una tras otra. Y estamos obligados a cumplirlo, salvo que tomemos soluciones no convencionales. Nos han dado más ideas. En ese memorándum de entendimiento, por supuesto, nos hablan de imponer una fiscalidad a la vivienda en propiedad. No va a tardar. Ya está aplicado una subida del IVA que estaba allí. Ya está aplicada una precarización del mercado de trabajo. Ya está. Y estaba allí. Todo lo que se ha ido aplicando lo podéis leer porque estaba allí. Y lo que os falte por venir lo podéis también ver porque está allí escrito. En ese memorándum de entendimiento, además, hay unos compromisos del déficit al que el Estado va a llegar. ¿Os acordáis que hemos hablado de 380 y pico, 452, que esto era un 18% en mi cálculo, un 7% según la forma de calcularlo de ellos, porque dividen entre otro número que no es el que cuenta? No, pero es que el año que viene nos hemos comprometido a reducir el déficit y al siguiente a reducirlo sobre la reducción. En teoría, de aquí a 3 años vamos a tener un déficit del 2 y pico. Eso significa recortar 50.000 millones más. Es decir, que gastaremos unos 386, no, recaudaremos unos 386 y gastaremos unos 400.000 pelados. Hay que recortar 50.000 millones de gasto. Pero ojo, no solo de aquí 2 años, sino de aquí 2 años y para los restos. Recortar 50.000 millones significa recortar una novena parte del gasto del Estado. Y ojo, de los intereses no, porque eso va lo primero. Pues ¿de dónde van a recortar? Pues van a recortar de los parados que ya no hay. ¿Cómo que ya no hay parados? Claro, la gente cuando lleva ya 2 años y ya no tiene nada, ya no va ni a sellar. Los que se mueren ya no están parados, están muertos. Y los que se suicidan, lo dije el otro día en la Plaza del Castillo, me tomaron una broma. Yo venía mirando desde siempre en el Instituto Nacional de Estadística el dato de suicidios. Lo han dejado de publicar. Ya sé que es contundente lo que digo. Lo han dejado de publicar. Claro, los que se suicidan tampoco están ya en el paro. Y además no van a cobrar pensión. Es una elección, es una decisión política. Y la tienen que tomar ellos o nosotros. Nos han dado más soluciones. Está en el memorándum de entendimiento. Hay más soluciones. Vended lo que tengáis. Privatizad servicios. Coño, lo que tengas, véndelo. Pero págame la deuda y los intereses. Vende, ¿y a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas de tus ciudadanos? ¿A mí qué me cuentas de que es que no vas a privatizar la sanidad? La privatizas. Me tienes que pagar la deuda. Lo pone el artículo 135 de la Constitución. ¿Lo modificasteis vosotros? ¿O no? Bueno, pues si hemos llegado hasta aquí y hemos visto que seguir recortando para recortar el déficit es una locura insoportable que la sociedad no va a aguantar sin una revuelta, dejadme que ahora os hable, la segunda parte de la presentación, de otra deuda. Y yo pregunto, esta parte la voy a leer más
porque creo que si la leo despacio es muy contundente y no necesita mucha explicación. Y digo, ¿no teníamos previamente, como Estado, otras deudas pendientes con nuestro compromiso ecológico? ¿O con la equiparación de los salarios de las mujeres? ¿O no teníamos una deuda con las listas de espera de la sanidad pública? ¿O no teníamos una deuda con las listas de espera de la justicia? ¿O con los niveles de ayuda a la dependencia? ¿O con la construcción de un sistema de educación pública que garantice la igualdad de oportunidades? ¿O con la ayuda al desarrollo en el tercer mundo, que nos comprometimos al 0,7%? Eso nos comprometimos también. ¿Y eso qué pasa? ¿Eso ya no hay que cumplirlo? ¿O con el compromiso de unas pensiones y una vivienda digna y el derecho al trabajo? En definitiva, ¿con el compromiso al cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Es que eso es de antes. Es que eso no se había cumplido del todo cuando llegó esta otra deuda. Y yo pregunto, si tengo dos deudas, ¿cuál he de pagar antes? Si es por tiempo, la que lleva más tiempo pendiente. Y si es por justa, no me cabe ninguna duda. Pero nuestros políticos han elegido pagar la otra. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Perdonadme que recorté tres párrafos, además del preámbulo. Está bien leerlos, es muy cortito leer los derechos humanos, muy cortito. Pero cada frase es una contundencia extraordinaria. Y os leo del preámbulo. Dice, en base a que el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituyen el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo. En base a que la desatención y el desprecio de los derechos humanos ha llevado a actos de barbarie que remueven la conciencia de la humanidad y que la llegada de un mundo donde los seres humanos disfrutarán de libertad de palabra, de pensamiento y serán liberados del miedo y de la miseria ha sido proclamado como la aspiración más alta de la humanidad. Yo añado, la más alta, la más urgente. Y en base a que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que los humanos no sean empujados como último recurso a la revuelta contra la tiranía y la opresión. Y en el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Tienen razón y conciencia y han de comportarse entre ellos con espíritu de fraternidad. Y el artículo 4 dice, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre. La esclavitud y el tráfico de esclavos son prohibidos en todas sus formas. Y ahora voy a haceros una reflexión. ¿No creéis que conocéis formas de esclavitud modernas, consentidas y aceptadas? ¿Qué vida es la de una persona que solo le queda una miseria de dinero para comer y para dormir y al día siguiente a trabajar? Es que ahora hay pobres con empleo. Hay gente que tiene trabajo y es pobre. Es un nuevo grado de pobreza. Antes se entendía que podía ser muy pobre el que no tenía trabajo, pero es que ahora hay pobres con trabajo. Eso es una forma de esclavitud. Es más, lo que no quiero es que tengas que comer en la cantina de la empresa. Búscate la vida en un McDonald's y vuelve mañana a trabajar lleno de energía. Sigo con otras deudas pendientes. ¿No teníamos previamente como Estado otras deudas pendientes, como los artículos 10 hasta el 29 de Derechos Fundamentales de la Constitución Española? El problema es que no nos levantamos de la cama para leernos la Constitución Española. No es que yo esté muy de acuerdo, pero de momento es la que tenemos. ¿Se podría modificar? Sin duda. Pero es la que hay. Y yo digo, coño, ¿y eso no hay que cumplirlo? Esos derechos, del 10 al 29, hablan de dignidad. Y yo creo que la dignidad de muchas personas está siendo pisoteada. No sé la dignidad de las personas que no tienen la ayuda a la ley de la dependencia, o la dignidad de las personas que cobran salarios miserables, que no tienen para vivir, o que tienen que compartir peso entre 4 y entre 5. Hablan de dignidad, hablan de igualdad, hablan de libertad ideológica y de religiosa, hablan de seguridad, de honor, de intimidad, de inviolabilidad del domicilio. ¿De qué domicilio me estás hablando si me has desahuciado? Eso está en la Constitución y esos derechos estaban desde antes. Hay libertad de reunión, de tutela judicial, de educación obligatoria y gratuita. Y lo están pisoteando también. Leo más derechos. ¿No teníamos previamente como Estado otras deudas pendientes, como los artículos 30 al 38 de los derechos y deberes de los ciudadanos de la Constitución Española? Del 30 al 38 hablan de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿Qué pasa con las SICAV?
¿Qué pasa con la evasión y la elusión fiscal? ¿Qué pasa con la precarización? Volvemos a pisotear un montón de artículos de la Constitución. Y el último bloque que quiero comentar. ¿No teníamos previamente como Estado otras deudas pendientes, como los artículos 39 al 52, de los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española? Dicen, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. ¿Creéis que los poderes públicos aseguran, como aseguran esa deuda, la protección social, económica y jurídica de la familia? O el 40 que dice, de manera especial realizarán una política orientada hacia la plena ocupación. ¿Esto no es un compromiso? ¿Esto no es una deuda? ¿Esta no hay que pagarla? Y el 41 que dice, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes en las situaciones de necesidad, especialmente en caso de falta de trabajo. Y ahora la gente que no tiene trabajo les quitan la tarjeta sanitaria. Y el 44 que dice, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todo el mundo tiene derecho, y han subido el IVA. Y el 45, todo el mundo tiene derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. Es decir, hay tantos artículos de la Constitución que han sido pisoteados que yo me pregunto, ¿y esta deuda? ¿Y esta deuda no estaba de antes? Esta deuda es ilegítima, la deuda económica que hemos contraído. ¿Qué es una deuda ilegítima? Ya estoy terminando. Ahora ya vamos a las soluciones. ¿Qué es una deuda ilegítima? Está definido en Naciones Unidas. Una deuda ilegítima es toda aquella que vulnera los derechos humanos. Los acabo de leer. ¿Creéis que la deuda ilegítima que hemos contraído está permitiendo que se vulneren los derechos humanos aquí en España? Dice, es toda aquella que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales de gran parte de la población, en favor de los intereses de una minoría. ¿No es así esta deuda? Su impago no obedece a cuestiones legales, sino al carácter injusto y moralmente ilegítimo de una deuda que genera grandes desigualdades y va en contra del bien común. Esto es una deuda ilegítima. Y la deuda que hemos contraído, una buena parte, especialmente aquella que proviene de la ayuda al sector financiero, es ilegítima. El origen de la deuda privada, de las instituciones financieras que os he comentado, fue una especulación financiera e inmobiliaria que, por cierto, endeudó a las personas con dos salarios durante 30 años. Nos invitaron a comprar un piso que para pagarlo había que estar 30 años trabajando, dos personas y entregando un tercio del sueldo. Mi padre, con seis hijos, compró un piso en 15 años pagando intereses del 18%. ¿A quién beneficiaba que los precios de los pisos subieran? ¿Y hasta dónde podían subir? Podían subir hasta el límite humano laboral. ¿Tú cuánto puedes trabajar? Yo 30 años. ¿Y tu pareja otros 30? Vale, pues los pisos pueden subir hasta el salario de dos personas 30 años y no se os ocurra pelearos. No me jodáis, que yo soy el acreedor. El programa del PP hablaba de ni un euro para la banca. Esto lo podéis ver en internet. Seguro que lo dijeron. Lo han incumplido en todos los aspectos. ¿Os acordáis del contrato social con el que empezábamos esta charla? Pues lo han incumplido. Luego, si tú incumples, ¿por qué yo estoy obligado a cumplir? ¿Eso no tiene repercusiones? ¿Cumplisteis vuestro contrato? Y ahora volvía. Si tan necesario era ayudar al sistema financiero, ¿por qué no montamos una banca pública? Igual que tiene que haber una sanidad pública, una educación pública y un control público de los sectores de energía y transporte. ¿No son sectores estratégicos? Hagámoslos públicos. Dejemos que sea la ciudadanía quien en interés del bien común los controle y los gobierne. No se me ocurre una mejor manera de asegurar un buen funcionamiento del sistema financiero. Y ahora os planteo las soluciones para terminar, que seguro que José Ramón me está mirando mal porque me he extendido y él me limita mucho el tiempo. No, te voy a votar. Vale. Bueno, pues voy a hablaros de las soluciones. Por supuesto, soluciones no convencionales. Sé que os van a chirriar y vais a decir, sí, hombre, esto es imposible. Pues es imposible. Es imposible salvo que cambiemos lo primero que todo, la actitud. La primera solución pasa por informar a la ciudadanía, y en eso estoy. Creación de una conciencia colectiva activa y empoderamiento a nivel individual, local, estatal y global. Aunque yo sea muy bueno explicando y aunque os convenza a todos, aunque convenza a todo Tudela, aunque convenza a todo Navarra, aunque convenza a todo el Estado español, no lo voy a conseguir. Porque entre otras he de luchar contra los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales no dependen de mí.
Es más, estoy deseando que Estados Unidos llegue a la bancarrota como llegó en enero y que no lleguen a ningún acuerdo republicanos y demócratas. Porque si Estados Unidos se encuentra quebrado, probablemente ellos sí pueden acabar con los paraísos fiscales. La otra opción es que lo hacen ellos o lo hace la ciudadanía. Es decir, espero que Occupy Wall Street y un levantamiento en Grecia y en Francia, ahora que la mitad de los representantes socialistas se han vuelto contra las propias decisiones del nuevo gobierno francés. Es decir, que sea la ciudadanía la que imponga soluciones vergonzosas que siguen permitiéndose. La existencia de un paraíso fiscal es un insulto a la humanidad. Es un sitio donde tú puedes tener tu dinero sin que nadie sepa de quién es y da igual cómo lo hayas conseguido. No, pero ¿qué estamos consintiendo? Si os hablo de los paraísos fiscales os asustaréis. Pero el primer punto es que os concienciéis. Por tanto, José Ra dice que me va a votar. Se enfadan conmigo. Yo no os voy a pedir el voto. Me da igual que votéis a Podemos. Absolutamente igual. A cambio, os pido una cosa. Que esto que os he contado hoy, lo contéis a 5 personas más. Y luego votad lo que os dé la gana. Espero que no votéis a PP y a PSOE. Pero cualquier voto contra la Troika y cualquier voto que sirva para que la ciudadanía se empoderice y tome acción de control sobre las decisiones que están tomando, me vale. ¿Que votáis a Podemos? Encantado. Que no votéis a Podemos, me da igual. Pero contadlo. De verdad, no tengo ningún interés personal en que sea Podemos la opción que lo resuelva. Somos diferentes y desde luego venimos como un aire fresco que no estaba antes. No tenemos obediencia debida al partido. Yo hace 60 días no sabía que Podemos existía. Y hoy estoy aquí. Y estoy aquí única y exclusivamente con la intención de explicarle a la gente dónde estamos. Espero que reaccionéis. Pero si cuando acabemos esto volvéis al Candy Crush Saga, no habré conseguido nada. Segunda solución no convencional. La eliminación de la concentración en pocos grupos empresariales de los medios de comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque los medios de comunicación son absolutamente relevantes. Controlan la opinión pública. Y si solo leemos lo que se publica, estamos muy desinformados. Por suerte existe Internet. Moveros por Internet. Intentar informaros. Ser alternativos. Buscar otras formas de informaros. Porque están muy controlados, están en muy pocas manos y acaban siendo, si miráis de quién es cada medio de comunicación, acaban siendo todos propiedad de alguna de las entidades financieras que naturalmente tienen muchísimo interés en que todo esto no se sepa. Con deciros que a Pedro J. Ramírez lo han votado de su periódico. Tercera solución, creación de una banca pública, ya la he explicado. No era tan importante, no era la sangre que hacía circular el dinero y que era fundamental para el sostenimiento de una economía, hagámosla pública. Cuatro, auditoría ciudadana de la deuda e impago selectivo y mora selectiva. Yo no digo que haya que impagarla toda, habrá deuda que habrá que pagar, pero habrá deuda que seguro que no hay que pagar. Y alguna se pagará, pero más tarde. ¿Por qué más tarde? Porque tengo a los niños llorando. Y entre a mis hijos muertos de hambre o la deuda que tengo con un acreedor que necesita eso solamente porque especuló y me prestó al 6,5% porque era muy buen interés porque me cobraba una prima de riesgo, le diré, coño, ¿te acuerdas que me cobrabas una prima de riesgo? ¿Te acuerdas que me cobrabas una prima? ¿Que me cobrabas más porque era muy arriesgado prestarme a mí? ¿No le llamabas prima de riesgo? Tenía razón, campeón. Tenía riesgo. Y ahora te vas a esperar, porque antes a mi hijo. Claro, tenía riesgo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que me cobraba la prima de riesgo? Tenía riesgo. No, riesgo no quiero que tenga. Cámbiame la constitución y cúmplame el memorándum de entendimiento. No jodas, entonces no tienes riesgo. Entonces cóbrame al 1. Más soluciones. Modificación inmediata de los estatutos del Banco Central Europeo para que preste directamente a los estados y deje de tener como función principal el control de la inflación en el 2%. Os explicaré por qué tienen una obsesión con controlar la inflación en el 2%. Ni más ni menos del 2. Cuando la inflación es mayor del 2%, el acreedor sale perjudicado. Porque si me deja 100 y me cobra 3 de intereses y yo le devuelvo 103 al cabo de un año, pero la inflación ha sido del 5, se encuentra que al cabo de un año lo que yo le he devuelto no le sirve para comprar ni siquiera lo mismo que se podía haber comprado hace un año, porque le ha subido el precio. Es decir, la inflación en realidad no es un problema para la ciudadanía, porque si te suben el salario y te suben el coste de los productos en la misma proporción, a ti te deja igual. El problema es para el acreedor. El acreedor, la troika, no quiere que la inflación se descontrole. Me diréis, bueno, entonces estarán a favor de la inflación negativa, lo que llaman deflación. Tampoco. Porque si hay deflación,
El problema es que la deuda es impagable. Es decir, una inflación del 2 es lo justo para que me puedas pagar todo y los intereses me sean rentables. Ni más ni menos. Por eso el Banco Central Europeo en sus estatutos tiene como condición priorizar el control de la inflación. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? El Banco Central Europeo debería ser una institución europea al servicio de los ciudadanos europeos, cuya prioridad debería ser, primero que todo, procurar el bienestar de los ciudadanos. Si las instituciones públicas sirven para servir a la gente que vive de ellas, no tiene que ser un interés de los acreedores, es un interés de los ciudadanos. Por tanto, modificación inmediata de esos estatutos. Eliminación radical e inmediata de los paraísos fiscales. Voy más allá. Confiscación de las cuentas numeradas hasta su adecuada identificación de los titulares. Es más, no quiero coger el dinero sin más. Quiero que vengan y se identifiquen. Y le preguntaré cómo ha conseguido ese dinero. Si ese dinero tiene un origen ilegal, inmoral, o tráfico de droga, o tráfico de armas, o corrupción política, primero 30 años en la cárcel. Y cuando salgas, vuelves a pasar por aquí a ver si queda algo de lo tuyo. Y regularización con sanciones fiscales y penales del dinero allí depositado. Hay más soluciones no convencionales. El cobro de impuestos a las empresas que operen en distintos países debe hacerse en proporción a la facturación. No se puede cobrar impuestos a las empresas en proporción a los beneficios. Estáis con el lirio en la mano. Yo he trabajado en una multinacional, en Alstom. Y lo que ocurre es que lo que gana Alstom en España, al acabar el año, llegaban 3 facturas desde Alstom, Francia. ¿De qué importe? Eran 3 facturas exactamente por el importe de los beneficios que había habido Alstom en España. Con lo cual, el beneficio final de Alstom en España era 0. ¿Qué paga Alstom en España? El 30% de 0. Joder, 0, no había caído. Con lo cual, ya el beneficio está en Francia. Pero desde Francia, luego le viene una factura desde Alstom, Luxemburgo. Y al final se tributa donde le da la gana. Las multinacionales te hacen la guerra a través de la transferencia de beneficios. Dejemos de cobrar impuestos sobre los beneficios. Cobremos impuestos sobre la facturación. Todo lo que venda McDonald's en España tributará en España. Me da igual que tengas beneficio o no. Corre de tu cuenta. Si no tienes beneficio, tiras del país. Ya lo tendrás. Pero tributáis en todos los sitios por la facturación o por el número de empleados. Porque los beneficios se ha probado que no es un buen método para cobrar impuestos fiscales. Por cierto, ¿os acordáis que teníamos un problema de recaudación? Desde el 2007 hasta hoy, la recaudación del impuesto de sociedades ha caído a la mitad. Pero la actividad del país no ha caído a la mitad. Con lo cual, no tendría que haber caído tanto. Por cierto, el IRPF ha caído un 4%, la recaudación por IRPF. Es decir, que no es... Bueno, y con la cantidad de gente que no trabaja. ¿Por qué ha disminuido exageradamente el impuesto de sociedades y no ha disminuido el impuesto de la renta? Porque yo no puedo amenazar al Estado con decirle, como hace Depardieu, si me cobras más de impuestos me iré a otro país. Los ciudadanos estamos presos del Estado en el que hemos nacido y aquí vivimos, salvo que seamos aventureros como nuestros jóvenes y se vayan a la aventura de irse a otro país por una experiencia personal, como dice la ministra. Creo que me entendéis todos la ironía. Las empresas se van a donde haga falta para pagar menos impuestos, si se lo permitimos. Más soluciones no convencionales. Una estricta regulación y control de los movimientos especulativos de capital a nivel mundial. El dinero que se mueve alejado de la economía productiva en el mundo a día de hoy es 80 veces el dinero que responde a movimientos de la economía productiva. Es decir, por cada euro que se mueve comprando o vendiendo algo que físicamente se transporta, se mueven 80 euros en dinero que no hace nada, que va y viene. Bueno, pues no pasa nada, yo te entiendo, te quieres, te gustas, se puede limitar. Pero si no lo limito, por lo menos se regula, se controla y naturalmente se establece lo que se llama la tasa Tobin, que es un impuesto al movimiento financiero, al movimiento que no crea empleo, al movimiento que lo único que hace es llevarse el dinero de un sitio para otro para acabar en un paraíso fiscal y no tributar. Y quien no tributa no contribuye al sostenimiento del estado de bienestar. Os están robando el estado de bienestar delante de vuestros ojos. Hay más soluciones. Supresión en 15 días de los billetes de 500 euros. Estoy diciéndolo en serio. No sé los que tenéis ahí en el bolsillo vosotros, pero yo no tengo ninguno. Y doy 15 días para cambiar todos los billetes de 500 euros por otros amarillos. 15.
Por cierto, lo digo hoy que es sábado, con lo cual el lunes ya han pasado dos. Jódete. Si tienes muchos, espabila. Pero naturalmente, al lado del tío de la ventanilla que te los va a cambiar por los amarillos, habrá un inspector de Hacienda tomando nota. ¿Cuántos cambias tú? Deja de ver tus declaraciones de la renta de los últimos 5 años. Y explícame cómo es que tienes esa barbaridad de dinero en billetes de 500 euros. La mitad de los billetes de 500 euros de la Unión Europea están en España y no están en las entidades financieras. Están en cajas fuertes. Preguntad en Fichet cuántas cajas fuertes vendieron durante el boom inmobiliario. Coño, ¿por qué lo consentimos? Ese dinero no ha tributado. Si tributase, serían 60 o 70 mil millones más al año de recaudación. Ya no hay déficit. Sí que hay soluciones no convencionales. Subir un 1% el IVA es cargar al que tienes prisionero, al ciudadano de a pie. Hay más soluciones. Un aumento de la plantilla de inspectores fiscales. Hablo de duplicarla o de triplicarla, me da igual. Un inspector fiscal me cuesta 70.000 euros al año. Estoy seguro que si pongo a un tío todo el año a buscar dinero, en un año me lo consigue. Naturalmente, yo le indicaría rápidamente dónde tienen que empezar a buscar. Hoy por hoy, hay un 17 o un 25% de la economía sumergida. Y eso significaría aumentar un 17 o un 25% la recaudación de impuestos. He vuelto a acabar con el déficit. De hecho, ahora ya tengo superávit, entre eso y los billetes de 500 euros. Inversión en la Administración de Justicia para acelerar las causas, especialmente las de corrupción. No puede ser que se demoren 10 años. Tienen la sensación de impunidad. Y mientras haya sensación de impunidad, otro día había una fotografía del Parlamento Valenciano donde en una sola foto sacaban 25 personas y 17 estaban imputadas. Y siguen allí. Y hasta que no les juzguen de aquí 10 años, pues ya entonces ya veremos si eso. Endurecimiento de las penas por corrupción. Un plan inmediato de rescate ciudadano. Esto es prioritario. Con un 25% de la población en riesgo de pobreza, precariedad laboral, emigración de jóvenes, 55% de parados con la prestación por desempleo agotada. ¿Pero qué se creen que es eso? Más de la mitad de los parados ya no tienen ningún tipo de ayuda. ¿Qué están esperando? La revolución llegará. Pero como dije el otro día, en Francia se habla de la revolución de 1789. Pero a mí mi profesora de historia me explicó muy bien que lo importante no fue el 14 de julio de 1789. Fueron los 20 años anteriores de hambruna que acabaron llevando en que un día la gente no pudo más. Y yo tengo una frase, dice, cuando un bosque arde, la gente se preocupa qué lo ha hecho arder. Buscan la cerilla. No, no. Cuando un bosque arde es porque está seco. Y cuando está seco, da igual que sea una cerilla, un vidrio roto, un fuego mal apagado, es que estaba seco, el bosque estaba deseando arder. Yo espero que no lleguemos hasta ahí. España ha bajado del puesto 8º al 14º en Producto Interior Bruto. Aumentan los afiliados a la Seguridad Social, pero baja la recaudación. Lo que os decía, aumentan los afiliados, dicen que están aumentando, pero la recaudación baja, naturalmente. Son todo salarios precarios. Todo el mundo sabe qué tipo de contratación está ofreciendo. La Seguridad Social se come el fondo de reservas. Os he dicho que os hablaría un segundo de eso. Pero ojalá las hubiera. Dicen que ahora quedan unos 50.000 millones en el fondo de reservas. Por cierto, se lo va comiendo de 10.000 en 10.000. En 5 años ya no habrá fondo de reserva. Y por cierto, los jóvenes se están marchando a trabajar fuera. Los que están aquí, hay poco trabajo. Y la curva poblacional, si la veis, os vais a asustar. No sé quién va a mantener nuestras pensiones. Pero os digo más, tampoco hay que preocuparse porque el dinero ya no está. ¿Dónde está todo el dinero de la Seguridad Social de fondo de reserva? Invertido en deuda pública española. Con lo cual, si el Estado debe 960.000 y cada año lo que consigue sirve para seguir respirando, obviamente no tiene en ningún sitio los 50.000 de la Seguridad Social. ¿Los tiene gastados también? No están en una cajita como esa hucha que tenemos nosotros allí. Voy a las últimas soluciones. Limitación al patrimonio de una persona o grupo familiar. Aparecer en la revista Forbes es aparecer en una lista de indignidad humana. ¿Qué hace un tío en la revista Forbes siendo el número uno o el número dos de la revista Forbes? Si tú no puedes gastar ese dinero ni en esta vida ni en mil vidas más, eres un desgraciado. Es decir, eres la persona más repulsiva del planeta. Cuanto más arriba estés de la revista Forbes, cuanto más rico eres, más avergonzado deberías sentirte. Saber que tú estás tan arriba
y hay tantísima gente en el planeta muriéndose. Te tienes que avergonzar. Todas las mañanas tendrías que mirar al espejo y romperlo. Y decir, quiero salir de esa lista de manera inmediata. No es ninguna revista de honor. Y el día que esa gente lo entienda, probablemente el país habrá acabado. Leí ayer una frase que decía, no se puede ser millonario e inocente a la vez. Cuando Amancio Ortega ha aumentado el año pasado su riqueza, a ver, yo decía otro día en la Plaza del Castillo, yo me considero un tipo bastante listo, pero pongamos que Amancio Ortega sea 100 veces más listo que yo, y soy bastante currela, voy a poner que Amancio Ortega sea 100 veces más trabajador que yo, que no sé cómo lo puede ser, porque no sé si le da el día, pero bien, significa que debería tener 10.000 veces más dinero que yo, pero tiene 100 millones de veces más dinero que yo. El resto de veces de más dinero que yo que tiene, ese dinero no lo ha podido ganar ni por muy listo ni por muy trabajador. Solo lo puede ganar a base de explotar a otras personas, de joderle la vida a otras personas. Amancio Ortega, el año que viene intenta, en vez de estar el tercero, intenta estar el octavo. Súbele 100 euros a cada dependiente de Zara, harás muy felices a un montón de personas, incluso permitirás que alguna de ellas se anime a casarse y a tener hijos. Y tú habrás bajado del tercer al octavo puesto. Si tu vida no habrá cambiado, podrás gastar lo mismo, porque no tienes más que una cabeza, una boca, un pito y un culo. No te sirve el resto del dinero. Bueno, pues ya terminando. Un cambio de modelo productivo orientado a la economía real, al servicio de las personas y no del capital. Asumiendo los límites materiales del planeta. Esto me lleva a que cuando dicen que estamos creciendo un 0,4%, lo venía discutiendo con José en el coche. A mí me da igual el crecimiento, si yo quiero que no crezcamos, si es que el planeta no puede crecer. ¿Os imagináis que en China y en India tuvieran un nivel de consumo como tienen en Estados Unidos? El planeta lo hemos reventado. El planeta no es sostenible con crecimiento. Si no se trata de crecer, se trata de repartir. Las soluciones, claro que existen. No es crecer. ¿Un 0,4? No, se trata de repartir. La solución pasa una y otra vez por repartir. Por eso yo solo no puedo. Necesitamos que la ciudadanía se empoderice, tome conciencia, explique esto que hemos contado aquí hoy, lo haga saber a más gente y cuando seamos una masa crítica, cuando seamos suficientes, creo que entonces estaremos un poquito más cerca.